Antes de meternos de lleno en la política, Roberto, contanos un poquito cómo fue tu experiencia con el frío esta mañana. ¿Viniste? No. Dejaste un sobre todo. Tengo un pullover que va en el medio entre el saco y la camisa, un pullover que se saca un ratito antes de... No, la experiencia con el frío más traumática es que el pocillo de café está vacío. Es utilería esta taza. No se ve que sale ni humito ni nada porque está vacío. Así que la expectativa de tomar un cafecito antes de ir al aire, frustrada. Pero el resto me parece que sí, que nos cambia un poco la... ¿Notaste algo raro, por ejemplo, en el tiempo que le tomó al motor de tu auto levantar temperatura? Sí, los chicos demoran más en subir el auto para ir a la escuela y todo se hace como un poquito más lento. Hay que andar con más precaución, porque si bien es cierto no hay escarcha, pero hay que andar más con más precaución. Me parece que son cuestiones que, bueno, hace frío, tampoco es que es una catástrofe, digamos, que nos tengamos que habituar. Y normalmente en los inviernos suele... No, me había llamado la atención la ropa. Te notaba... Está lindo, está en una temperatura agradable. No tenía el lato del pullover. Bueno, ya, si querés te lo muestro, es bastante abrigadito. Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver con esta decisión de la EPEC de ponerle GPS a sus vehículos. Ha hecho un llamado a licitación para contratar un sistema de monitoreo satelital para sus vehículos, que está anunciada por parte de la empresa como una medida que tiende a lograr más eficiencia en la prestación de los servicios, de ahorrar recursos, de lograr que haya una sistematización en el movimiento de los vehículos de la EPEC. Pero que en el fondo persigue un objetivo que está dentro de un plan general que intenta controlar al personal ante la sospecha que tiene la empresa de que habría sectores del personal que no están prestando con toda la eficiencia, la rapidez, la prontitud que en algunos casos requiere los servicios de esta empresa de energía eléctrica y que por lo tanto necesitan este sistema de GPS como para tener un monitoreo y un control por dónde andan, cuándo se demoran en cada lugar y demás. Una cosa similar ya lo tiene incorporado desde hace tiempo la policía. Desde la central de policía puede ver las autoridades policiales donde está cada móvil, al menos en la ciudad de Córdoba, dónde está instalado, cuánto tiempo está parado, si hay dos o tres móviles juntos, puede llamar y preguntar por qué hay tres móviles en un lugar juntos, si están haciendo un procedimiento o cuál están haciendo. Bueno, en el caso de la EPEC hay esto. Y hay que ponerlo en un marco, en un contexto que tiene que ver con la intención del gobierno provincial de modificar algunas relaciones laborales que tiene con el Sindicato de Luz y Fuerza. Entiende el gobierno que algunas cuestiones del convenio han quedado atrasadas en el tiempo. Por cierto, esto es resistido por parte del gremio, que entiende que estas conquistas laborales deben ser mantenidas y respetadas. Pero va a haber... de aquí en más una discusión, una tenida, para ver si hay algunas cosas que se llegan a un acuerdo, para ver si algunas otras se modifican, porque el gobierno provincial tiene como uno de sus objetivos modificar cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales dentro de la EPEC. Es más, hasta hay probabilidad que ingrese a la legislatura un proyecto de ley para modificar el estatuto de Luz y Fuerza, que seguramente esto va a generar una fortísima polémica, pero la hipótesis que manejan las funciones provinciales, fundamentalmente desde que empezó el gobierno de la SOTA, el tercer mandato de la SOTA, es que para lograr más eficiencia, para ahorrarse unos cuantos pesos lo que está perdiendo hoy la EPEC, una de las cuestiones que tienen que tocar, entre otras cuestiones de la empresa, una de las cuestiones que tienen que tocar es el tema del personal, en cuanto en algunos aspectos de sus remuneraciones, sus horarios y esto. Han empezado, o van a empezar, por ver por dónde andan las camionetas, a ver si demoran mucho, si cuál recorrido hace y demás, es una especie de control. Y fíjate vos que esto está en el marco de otras medidas que se toman en otras áreas del Estado, en este caso municipal, para también tener un control sobre el personal. La municipalidad está avanzando en este sistema de huellas de dactilares, de reemplazar la tarjeta que marca el personal y que, bueno, cualquiera puede ir y marcarle la tarjeta a 4, 5, 10, 15, 20 empleados, como, bueno, alguna vez se ha demostrado que así ocurría, y pasar para las huellas dactilares, donde cada empleado tiene que, para ingresar, poner su huella y no hay ninguna forma de hacer el reemplazo, ¿no? Esto ya se hizo una experiencia piloto en una de las oficinas del Palacio de Julio, en uno de los pisos, creo que en el quinto piso, y ahora la intención es extenderlo. En principio,
solo en principio no habría resistencia por parte del gremio, habría acuerdo de que sí, de que debe haber esta forma de control, pero bueno, hay que recordar que el gremio del SUEBE es un gremio afecto a generar algunas acciones de protestas ante cada decisión que tome la municipalidad, y si no vemos... Si no vemos lo que estábamos cronicando hace un ratito nada más con las asambleas estas que se están dando en los CPC y demás. Pero bueno, en principio este sistema de control no tendría resistencia por parte del gremio, pero decimos, esto de los GPS, las huellas dactilares, forman parte de algunas modificaciones que se están tratando de hacer para modificar los controles en el sector público. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana.